Bueno, logaritmo en base 2 de x. ¿Cómo la puedes dibujar? Pues la puedes hacer de varias maneras. Yo lo que haría sería hacer logaritmo en base 2 de x. Y luego hacer 1 menos el logaritmo en base 2 de x. ¿Cómo hago el logaritmo en base 2 de x? Pues no hago logaritmo en base 2 de x. Hago la inversa, que es 2 elevado a x. Yo es que doy mucha vuelta, pero tardo menos y lo hago bien. 2 elevado a menos 2 es 0,25. 0,5. 1, 2 y 4. Entonces el logaritmo en base 2 de x sería justo al revés. Sería 0,25 menos 2. 0,5 menos 1. 1, 0. 2, 1 y 4, 2. Y ahora, como la que quiero dibujar es 1 menos eso, pues al final la función va a ser... menos menos 2, 3. 1 menos menos 1, 2. 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. 1 menos 2, menos 1. Y entonces me queda una cosa así. Bueno, no hace falta porque el dominio del logaritmo es de 0 a más infinito. Me queda una cosa así. 1, 2, 3 y 4. 0,25, 3. 0,25, 3. 0,5, 2. 1, 1. 2, 0, 4 menos 1. Una cosa así. ¿Vale? Yo es que lo hago al revés, ¿no? Yo no sé hacerlo de otra manera. Lo puedes hacer con la calculadora. Entonces demuestra que no tienes ni idea de los logaritmos. Directamente que es con la calculadora. Sala así. Y además que no es la manera de hacerlo. No, ¿y qué número has cogido? Tampoco sabes. El 1, el 2 y el 3. No te va a salir así. Porque no tienes estos números de aquí. Tienes esto, pero aquí no sabes cómo va. Y esta siempre es así. Vamos, el logaritmo realmente es así. Un logaritmo es así. Logaritmo de x. Entonces lo que hace es... le da la vuelta porque tiene el menos delante y le resta 1, con lo cual, o sea, le suma 1, con lo cual la sube 1, que es lo que he hecho aquí. Esto, la da la vuelta, la ha puesto así y la subió 1. Y la poca vergüenza.